cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin mirar atrás. Si yo pudiera algún día... Fuego en tus ojos presenta Las Voces del Amor. En el capítulo anterior, luego del exitoso concierto de Luis Alberto del Corazón, el bolerista y José se reencuentran. Mientras tanto, en la plaza, la divina les lee la suerte a las chicas, augurándole cosas muy buenas y muy malas. Más tarde, en plena alegría y paz del pueblo, cientos de chicharras estallan con sus gritos. La gente corre hacia el río. ¿Qué pasará? ¿Será cierto que Mimi no siente sus piernas? ¿Será real la ceguera de Angélica? ¿Qué hacen Coca y Conchita que no reaccionan y solo ríen y ríen sin parar? Hoy presentamos No me hechices con tu piel. Remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría. Es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Que si eso es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Comienza a amanecer en el pueblo. La gente temerosa se amontona cerca del río. Las chicharras no dejan de gritar. Ahora entiendo todo. Puedo descifrar el mensaje. Ay, pero ¿de qué hablas? Sigamos bailando, que ya amanece. ¡Cállate! No me dejas oír. Y esto es importante. Chicas, tengo las piernas dormidas. No las siento. Es como si me clavaran puñales. Un millón de puñales en cada pierna. ¿Pero sentís o no sentís? ¡Qué maldita que sos! ¡Te burlás de mi dolor! Chicas, ¿dónde están? ¿Siguen ahí? Veo todo negro y brillitos que aparecen y desaparecen como estrellitas que flotan en el aire. Pero no sé dónde estoy. ¿Estaré muerta, chicas? ¡Ay! ¡Ay, Virgencita, protégeme! ¡Perdona mis pecados! ¡Te juro que no voy a volver a tener pensamientos así! Parece que el vino te hace ver cosas, primita. Al final, son dos flojas ustedes. Un poco de vino y cigarrito y... ya están en Saturno. Tendrían que venir conmigo a la capital. Allí podría enseñarles unas cuantas cositas. Por ejemplo... ¡Shh! ¡Cotorras! ¡Me dejan pensar! Una lisiada, la otra ciega, la otra bocona, basta. Necesito calma para entender.
Sí, claro. ¿Y cómo haré? ¿Cómo haré? Soy muy joven. Esto es demasiado para mí. ¿A quién pediré ayuda? ¿A quién? Virgencita de Itatí, no la escuches a mi hermana, que dice puras pavadas. Escúchame a mí. Te imploro que me acompañes. Yo te tengo aquí, en mi pecho. Tu cara en la medallita me dice que es lo correcto. Sí, sí, entiendo. Está bien. Voy a hacer lo que me pidan. Pero recuerda, mi corazón siempre estará primero. Coca, poseída por vaya a saber quién, se acerca a Mimí y la abraza. Angélica se acerca también y las tres se abrazan llorando. Coca les dice algo al oído, algo que Conchita no llega a escuchar. Sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste para luego impaciencia y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya, ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tienes que ayudarme a conseguir lo que con tanto engaño yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tienes que ayudarme a conseguir lo que con tanto engaño yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Gracias. De a poco puedo levantarme. Conchita, ayúdame. No entiendo qué me pasó. De a poco puedo ver. Sí, estoy acá, en la plaza, con ustedes. Pero, ¿dónde están los demás? ¿Por qué se fueron todos? ¿Y las chicharras? Ya no se oyen. Algo pasó. Coca, ¿qué hiciste? Pude escuchar. Tenemos que ir al río. Allí hay respuestas. Es en el agua y más allá. Eso me dijeron. ¿Quién te dijo? Menos pregunta a Dios y perdona. Mamá siempre dijo que eras un poco bruja. Chicas, las quiero tanto. Vamos al río. Hace calor, además.
Nos va a venir bien mojarnos un poquito. Y mientras tanto en el río... Escucha, las chicharras se callaron. Es un milagro. ¿Habrá sido tu canción, Luis Alberto? Una vez me dijeron que mi voz no era de este mundo. Quizás por eso las chicharras... Me tomaría unos mates con vos ahora, con unos buñuelitos de manzana, esos que solías hacer. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo podría olvidarlo, José? No sé cuánto tiempo estaré aquí. No quiero hablar de eso ahora. Las chicharras callaron, la gente ya se fue, amanece y el río nos acompaña. No puedo pedir más. Hoy es domingo y me quedaré aquí contigo. Si tan solo pudiera escucharme tan fuerte como las chicharras, me gustaría gritar y que mi voz estallara en mis propios oídos. Mi corazón... Tu corazón, José, es un enigma. Me pregunto, ¿qué es el amor? Yo solo sé cantar, pero a veces siento que esas letras no hablan de mí. Yo no amo como los hombres de esos boleros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? No hay tiempo para reproches. Amanece y el río nos acompaña. Y mientras José y Luis Alberto disfrutan del amanecer en el río, llegan las chicas. Estoy hecha un desastre. Fue tan raro todo lo que sentí, como si alguien quisiera frenarme. ¿Será por eso que no podía caminar? Yo creí que iba a quedar ciega para siempre. Y pensé que Mabel me había hecho algún daño, porque la divina me dijo que... Esa es una bruja de porquería. Nos sacó plata, nada más. No sabe leer las manos, ni el futuro, ni nada. Cuidado. A veces creemos saber mucho y en realidad no sabemos nada. Acá en el pueblo, por ejemplo, la gente cree que sabe todo. Es como esta tela, ¿ven? El color te deslumbra, pero si la lavas, empieza a desteñirse. Coca, ¿estás bien? Te escucho tan, no sé, afligida. Saca todo, hermana. Eso que nos dijiste al oído. ¡Shh! Nadie debe saberlo todavía. Pero, ¿qué cuchichean ustedes tanto? Cosa de hermanas. ¡José! Luis Alberto, ¿qué hacen juntos? Y tan pegaditos. Hola. Hola, señoritas. Estábamos conversando porque... Lo de las chicharras, nunca había pasado algo así en el pueblo. Entonces, yo le estaba contando a Luis Alberto... Pues claro. José me estaba contando la historia de... Del bombero. No lo nombres. La boca se te haga a un lado. El bombero. Mi amor, sí, haré lo que me pidas. De pronto aparece una balsa, sola, en el medio del río. Coca mira y se sube, invitando a los demás a seguirla. Primero las chicas se resisten. José y Luis Alberto le dicen que no hace falta, que así están bien. Pero Coca insiste.
Las chicharras me hablaron. No hay tiempo. ¡Suban! Mira lo que me dices, que ya no te importo nada. Después que me rogabas, después que me murabas, ahora fácilmente me desprecias así. Sufro, tengo fuerzas y te olvidaré. Mi destino ha sido este y así me resignaré. Mientras que tú vas buscando, sigue nomás, está que ya no te importo nada. Después que me rogabas, después que me curabas, ahora fácilmente me desprecias así. Sido ese, y así me resignaré. Mientras que tú vas gozando, sigue nomás, está bien. Y ya en el río, Coca canta y conduce los remos. Sus ojos van hacia una dirección que los demás desconocen. Las chicas se abrazan un poco adormecidas. José y Luis Alberto se miran sin saber qué hacer. Puedo cantarles una canción. Ay, bueno, si insiste, ¿puedo pedirle una? Ay, yo quisiera que nos cante el bolero ese. Soy lo prohibido. No, mejor cante la que dice: tus besos se llegaron a recrear. Disculpen, pero creo que no podré cantarles esta tos. Quizá necesite tomar algo calentito. Bueno, podríamos guardar un poco de silencio, ¿no? Digo, escuchar el río. De pronto, ruidos de pájaros estremecen la balsa. Todo parece hechizado. ¡Es ahí! ¡Ahí! ¡Es la isla! ¡Ven! ¿La que está llena de motos? Estás loca, Coca. Yo ahí no voy. Llévame a casa. No hay más casa. ¿Qué decís? Todavía no entienden. Coca, me das miedo. Llévanos a casa. Si no, me tiro al río. Prefiero que me coma un yacaré antes de caer a esa isla de monos. No teman. Yo sé el camino de vuelta. Coca, deme los remos. De acá no se baja nadie. Escúchenme. Tienen que creerme.
Siento adentro mío un ser que soy yo, pero no, es tan difícil de explicar. Un golpe seco. La balsa encalla en la isla. A lo lejos se ve una casita. Se oye un silbido. Y la sombra de una mujer se acerca lentamente.